llegado a la pelota y no lo puede controlar. Centro al área, muy congestionada. Iván Rakitic. Rápido a modificar la idea, presionar. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se abre la final con el gol del Ajax. La hinchada no lo duda, pero ¿se ganará la copa? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Matthijs de Ligt. A la pelota larga y parece que va a llegar. Escapado a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Un equipo que se pasa leyendo los titulares de la prensa y no se los cree. Ha merecido por mucho este gol anotado. Ha entrado con muchas ganas al partido. Sabía que era un partido que lo tenía ya de entrada perdido, pero ha sabido recuperar ese amor propio. Ahora ha pateado más y ha convertido. Y con esto... quedan 8 minutos por jugarse. Lasse Schüne. David Neres. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí va, habilitado para definir. Buena pelota. ¡Gol! No fue el disparo más fuerte, pero fue el disparo con más suerte. Un tibio zapatazo que se cuele en el fondo. Ah, te digo, lo importante es que la pelotita pase la raya de acá. Lo que es levantar la vista cuando manejas la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado el arquero. Y cuando la agarran aquellos que saben, en un instante hizo lo que nadie se pensaba. Ese sombrito. Qué manera de picarla. El que sabe, sabe. Son campeones de la UEFA Champions League. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazo, alegría, llanto. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo pienso, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora, nada de más. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que he tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada, y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas.
Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.